Queremos desde el gobierno departamental en el día de hoy hacer lo que consideramos que es un importante anuncio y más especialmente en un marco de pandemia, de necesidades laborales, de necesidades de inversión, de necesidades de infraestructura muy grandes que tiene el departamento. Todos son conocedores de que en su momento intentamos una opción de un gran fideicomiso con un gran conjunto de obras por un monto de 25 millones de dólares y que lamentablemente ello naufragó porque la oposición no acompañó con sus votos ese proyecto. De todas maneras, pasaron varios meses, desde el gobierno departamental se ha llevado un análisis concienzudo de la evolución de la economía del gobierno municipal, se han hecho un conjunto de ahorros desde los más diversos rubros, horas extras, diferencia de grados, compensaciones, combustibles, seguros, lubricantes, Portland, y estamos hablando no del uso de los materiales, sino de los costos de los mismos que se han ido negociando, incluso algunos de ellos. Y ello nos ha permitido generar un conjunto de ahorros que en realidad significan prácticamente un doceavo del presupuesto municipal y eso se llama gestión. También parte de todo este proceso y de cumplimiento de lo que era una promesa de campaña electoral, sabido es que nosotros dijimos que habíamos detectado un alto índice de morosidad en el departamento. Se planificó y se planteó en aquel entonces una amnistía tributaria, amnistía que concluyó el 30 de octubre, por lo cual pasamos raya y pudimos hacer números de los recaudados. Y el volumen de dinero fue importante, fue una suma de dinero de casi 3 millones de dólares, a lo que se debe sumar más de 2 millones de dólares de ese doceavo de ahorro de distintas cosas, lo cual nos permite hacer un colchón muy importante para encarar un paquete adicional de obras. Por lo tanto, hay una fuerte financiación de todo esto y nos permite ir por encima de lo que era el promedio histórico de la inversión a nivel departamental. Este fideicomiso que vamos a plantear ahora, es un fideicomiso chico, como le llamamos, entre la casa, es de 8.600.000 dólares. 8.600.000 dólares a pagar en el periodo de gobierno. Por supuesto, no tenemos todo el dinero, el resto lo vamos a ir consiguiendo de los propios convenios y pagos futuros de amnistía tributaria, es la previsión que hay. Por lo tanto, está totalmente financiado, no va a haber desequilibrios en las finanzas municipales, pero sí va a haber un esfuerzo extraordinario en obras que va a representar un incremento de más de un 30% en el monto de obras que se hacía tradicionalmente, 33%. 27 millones y medio era lo que se invertía en el gobierno anterior y que nosotros tomamos como cifra de inversión. A veces se maneja una cifra que es falsa, que se habla de 42 millones de dólares. En eso estaban incluidos en realidad mantenimiento de camería rural por un monto de unos 16 millones de dólares, que si nosotros quisiéramos también los incluimos, simplemente llamar a las cosas como son. Una cosa es mantenimiento y otra es inversión. Por lo tanto, vamos a incrementar la cifra en inversión en un 33% en lo que resta de este periodo, que obviamente todos sabemos que se nos ha cortado con la pandemia. Es un impacto muy fuerte que va a tener obviamente un impacto laboral, que va a tener un impacto sustancialmente más en infraestructura, con un conjunto de obras que sustancialmente ya estaban. O sea, prácticamente el 100% de las cosas estaban en el fideicomiso madre. Lo que tuvimos que hacer es el horrible trámite de tener que seleccionar qué cosas sacas y qué cosas dejas por el camino. Realmente no hubiera gustado dejar nada por el camino, pero si hablamos de 25 millones de dólares a 8.600.000 quedaron en el camino, más de 15 millones de dólares, lamentablemente, que no pudimos hacer en obras. Pero de todas maneras, es un impacto importante, demuestra además que el gobierno se preocupa por hacer obras. En breve vamos a estar entre 45 y 60 días cortando cintas en todo el departamento producto de las obras desarrolladas con el Fondo de Desarrollo del Interior, un Fondo de Desarrollo del Interior que tuvo este año una situación muy particular por pandemia,
que va a tener una prórroga para todos los departamentos en el cuanto a los vencimientos y sus plazos, y porque además obviamente en el pasado y en las situaciones normales los gobiernos empiezan el 1 de julio y tienen hasta el 31 de diciembre, 6 meses, para planificar las obras que van a desarrollar el año que viene, al año siguiente, que eso ya lo estamos haciendo y se están presentando todas las obras, pero en este caso no lo tuvimos, sino que tuvimos 30 días, que fue cuando asumimos el 30 de diciembre, y obviamente eso nos generó a nosotros y a todos los gobiernos entrantes, y muchos más a los que eran cambios de gobierno, toda la necesidad de hacer trámites, que implicó que el primer semestre se consumió en armar los proyectos, en la licitación de los mismos, en la adjudicación y en los contratos respectivos, empezando casi todas las obras en todo el Uruguay en los meses de julio y agosto. Hoy día están todas las obras correspondientes al desarrollo de fondas del interior, por casi no más de 100 millones de pesos, 112 millones de pesos en ejecución. Por lo tanto, no hay nada que esté, estamos simplemente dependiendo del tiempo y que las obras terminen. Eso se va a sumar, obviamente, a este impacto del fideicomiso. Para nosotros es una grata noticia decirles que hoy a la Junta Departamental, en el correr de la tarde, va a entrar este tema a consideración, y que es nuestro interés obviamente que sea aprobado a la brevedad posible, porque queremos poner en marcha esta maquinaria de obras y de trabajo para el departamento de Rocha. Le vamos a pedir que nos señale aspectos económicos del fideicomiso al economista Quinut. Planteaba, buenos días, primero que nada. Como bien planteaba el intendente Alejo Umpierres, la presentación, vamos a presentar un fideicomiso por 8.6 millones de dólares. La moneda va a ser unidades indexadas. Los costos del fideicomiso mantenemos mediante una negociación con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Hemos mantenido los costos de administración del fideicomiso de 25 millones de dólares, por lo tanto bajarlo, esta bajada a 8.6 millones de dólares, en una primera instancia pensamos que los costos podían ser mayores, pero mediante una negociación se mantuvo el costo del mismo en 1.3% en el costo de administración, lo cual lleva a plantear que es una muy buena negociación y un muy buen fideicomiso en cuanto a sus costos, teniendo en cuenta que también las tasas de interés para financiar este fideicomiso siguen estando en el entorno al 3.5%, lo cual habla de una financiación relativamente baja para lo que es el Uruguay. Después, no sé si el ingeniero Leandro Piñero quiere hablar acerca de las obras a realizarse. Buenos días. Un poco como comentaba nuestro intendente, las obras, todas las obras que están en este nuevo fideicomiso estaban incluidas en la primera propuesta que habíamos presentado. Las obras tienen un gran enfoque en la durabilidad de las obras, pensando en obras de gran durabilidad, como son la mayoría, son en pavimentación con mezcla asfáltica. Se van a estar realizando la pavimentación en Costa Azul, completando la costanera desde La Aguada a Costa Azul, un tramo de 1 kilómetro. Se va a estar haciendo la pavimentación en La Pedrera, en lo que es la costanera y el ingreso desde Ruta 10. Se va a intervenir en Lascano, en el barrio Porvenir, en 30 cuadras en lo que es el barrio Porvenir, con la infraestructura completa, cordón cuneta, vereda, pluviales y la pavimentación. En Rocha se va a estar reconstruyendo el puente sobre el Paso Real. Y el emplazamiento vial, lo que son unos 800 metros, es el proyecto que estaba en el anterior fideicomiso. También la pavimentación en la 1 de agosto,
la repavimentación con la solución de un tramo de pluviales. Por otro lado, la obra que estaba en el municipio del Chuy, la avenida Artigas a España entre Samuel Piliac y la terminal, y el ingreso a Punta del Diablo entre Ruta 9 y el puesto de comida allí, es un 4,5 kilómetros en carpeta asfáltica. También vamos a hacer las obras en Aguas Dulces, repavimentar Cachimba y Forables. Se van a hacer 23 cuadras de pavimentación en mezcla asfáltica en el centro de Castillo. Se van a adquirir maquinaria para el municipio, retrocombinada, dos camiones con volcadora y un camión recolector de residuos. Está realizando la construcción del hogar de ancianos en Cebollatí y se van a ejecutar dos plantas de transferencia de basura, una en el Chuy y una en Las Canas, las que estaban incluidas, como se dijo en el anterior proyecto, y por ahí andamos lo que es el núcleo central del fideicomiso. Esta vez corresponde aclarar, digamos, nuevamente, se consultó en el caso de los municipios, se tomaron a ver si había variación, no hubo cambios en los municipios. En el caso del municipio de La Paloma, se va a hacer una intervención que se suma además a un conjunto de obras muy importantes, porque en el fideicomiso van a ver que aparece $1 millón por un lado para cada uno de los municipios y $500,000 para el caso de La Paloma. Lo que pasa es que La Paloma ya tiene un conjunto de obras muy importantes, la rotonda, las conexiones de la misma, la rambla costanera, tiene el proyecto del camino a la laguna que ya está para entrar en licitación, que son casi $800,000, se está haciendo Sagitario, se está haciendo Botavara y se está haciendo accesos a la Aguada por más de $200,000, por lo cual el monto supera ampliamente $1 millón. ¿Y? El Paseo Bahía. Y el Paseo Bahía que suscribimos, que es $1 millón adicionales, y nos parecía que había un reclamo del resto del interior para de alguna manera ser equitativos con todas las localidades. Nosotros, en este caso, obviamente, bueno, la esposa del periodista. Lo que a nosotros nos interesa es, una vez más, para aquellos periodistas que llegaron un poco en un rato de desfasaje, bueno, volvemos a anunciar, fideicomiso, $8,600,000 celebrados con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esto va a ser financiado en el periodo de gobierno. Afortunadamente todos los fondos van a salir de lo que han sido ingresos extraordinarios de la Intendencia en base al ajuste de funcionamiento de su estructura, en base a la amnistía tributaria ya recaudada y a la recaudación futura, que es lo que nos parece importante. Lamentablemente nos comería el 60% del fideicomiso hacer una obra como el represamiento o la represa del Paso del Nadador y nos dejaría prácticamente sin recursos, y para nosotros eso es muy importante. Por lo cual no descartamos, vista la situación, ayer el ingeniero Piñeiro y yo estuvimos recorriendo las distintas zonas de inundación en la mañana temprano, vimos una vez, reafirmamos la necesidad de esa obra hídrica, pero sale casi $5 millones. Pero vamos a ver si después de esto hay voluntad en la oposición, y obviamente nosotros no podemos canalizarlo con nuestra economía y con nuestros ingresos. Si hay una visión de largo plazo que permita generar un financiamiento a 20 años de esta obra y hay acuerdo en el Frente Amplio, plantearemos esta obra del represamiento que entendemos tan importante, pero que sea financiado 20 años para poder pagarlo, ya que nuestro gobierno no puede asumir más endeudamiento. Intendente, este fideicomiso de 8 millones, ¿necesita mayorías especiales al igual que los demás? ¿O siendo que está dentro del propio periodo? No necesita ninguna mayoría especial,
si no, no lo hubiéramos planteado. Claro. Ya fracasamos en un anterior, simplemente lo que hicimos ahora fue una operación de ajuste porque queríamos obras. Nosotros queremos que el contribuyente tenga obras y que su dinero lo vea reflejado en obras. Y esa ha sido la gran apuesta que hicimos en todo esto. ¿Cómo surgió este fideicomiso? ¿Cómo surge? Y surgió porque quisimos hacer el análisis. Obviamente quedamos con la idea siempre en el principio de que no queríamos rendirnos ante la coyuntura, de que hacer un impacto adicional al presupuesto departamental, como el que hacemos, que representa incrementar la inversión en obras en un 33% mediante este fideicomiso, requería un acto de buen manejo presupuestal y requerían ingresos que lo sustentaran. Bueno, las dos cosas se dieron, a través de la amnistía tributaria y a través de economías de corte presupuestal que nos significaron un doceavo de ahorro del equivalente al rubro cero. O sea, unos 80 millones de pesos adicionales logramos de ahorro, para hablar así en criollo, 3 millones de dólares, más o menos en torno a 3 y algo. ¿Esa es la suma del fideicomiso? No. Es el dinero que ya tenemos de alguna forma encapsulado y que eso nos va a abaratar el costo del fideicomiso. ¿Por qué? Porque ese dinero está depositado ya y ese dinero depositado le genera intereses a la intendencia que en definitiva vamos a permitir, en vez de vamos a estar pagando intereses y vamos a estar cobrando intereses, entre comillas, cuando empecemos a tener el financiamiento real. Pero el dinero no se va a gastar todo el mismo día, por lo tanto se va a ir gastando paulatinamente y eso nos permite ir generando intereses con el dinero ahorrado y obviamente va a ser, por lo tanto, una manera de rebajar el costo del fideicomiso. ¿Me puede repetir el ahorro total que ha tenido hasta el momento, el número? 80 millones de pesos en la economía normal de la intendencia entre todos los rubros en 12 meses de gobierno después 2.900.000 dólares de recaudación de amnistía tributaria, más otro tanto proyectado de recaudación futura por los pagos que se vendrán de los convenios. ¿Al ingeniero le podemos hacer una pregunta? Claro. Sí. Ingeniero, indudablemente lo que se vivió ayer en Rocha, frente a esta lluvia intensa y copiosa, en poco tiempo trajo aparejado una cantidad de calles que han quedado en situación lamentable. La situación, digamos, más allá de todas las limpiezas que se han hecho, cordones, cunetas y todo lo demás, ¿por qué hay inundación? Habida cuenta de que se había anunciado, por ejemplo, en el barrio La Valleja, que con la gran obra que se había hecho de pluvial y todo demás, no se iba a inundar el barrio La Valleja ni los tres barrios. Pasó lo mismo con el tema de Valle y Ordóñez, que tampoco se iban a inundar más. Sin embargo, fueron hasta uno de los dos lugares más afectados. ¿Qué mirada tiene usted, analítica como ingeniero, sobre el particular? ¿Hay algo que no está bien? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que sufrimos ayer fue algo atípico, ¿verdad? Tuvimos una precipitación muy intensa, de corta duración, donde tenemos registro de los pluviómetros de vialidad, que entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana llovieron 130 milímetros. Más de un promedio mensual. Eso es una precipitación que el tiempo de retorno, cada vez que se da, cualquier infraestructura que vas a dimensionar está muy cercano a esa configuración. La última precipitación o muy cercana a esta, nos contaba técnicos de vialidad que se dio el 2006-2007. O sea, es un periodo de recurrencia de 15 años donde cualquier obra de infraestructura vial está dimensionada en el orden de los 10 años. No vas a dimensionar todo tu sistema pluvial para este evento. O sea, generaría costo-inversión. Costo-beneficio no estaría relacionado. Vos siempre vas a dimensionar para un retorno en 10 años. Es lo que te pide la normativa, ¿verdad? El barrio de La Valleja es un proyecto nuevo que está bajo la normativa que te estoy comentando, y lo que está pasando es eso, fue una precipitación atípica que sobrepasa la tormenta de diseño que generó ese proyecto. Bueno,
tal caso que no se puede anunciar que no se van a inundar más, porque con estos advenimientos no hay ninguna manera que te suceda. En realidad, nunca vas a evitar que el tsunami te llegue. O sea, hay una cuando se hace un proyecto, se hace un estudio de una relación promedio y hay un evento extraordinario cada tantos años. Es más, también es para